Amigos de Pulso, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches aquí en Bogotá, 6 de la tarde y un minuto. Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Pulso y hoy con un invitado bastante controversial, analista, político, político desde el punto de vista de análisis, político en sus opiniones, controversial 100%, un abogado muy reconocido en Colombia, abogado, doctor honoris causa en Derecho. Máster en Derecho, especialista en Derecho Penal y Derecho Administrativo, doctor Abelardo de la Espriella, bienvenido a Pulso, muy buenas tardes. ¿Qué horas tiene usted allá en Miami, donde se encuentra? Exactamente las tuyas, Carlos. Son las 6 y algo de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes en Pulso. Entre otras cosas, uno de los portales más leídos de Colombia, según los indicadores. Los felicito por eso. En corto tiempo han logrado cosas maravillosas. Muchas gracias, Me muchas imagino gracias. la envidia, me imagino la envidia de la competencia. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor de la Espriella, nos acompaña en esta entrevista también Freddy Moreno, editor de Pulso. Y la idea, como le dije hace un rato, es hablar de la actualidad, de temas que sí o sí nos interesan a los colombianos que vivimos actualmente y que desde luego usted también tiene una injerencia y una opinión al respecto. Y quiero arrancar, si me lo permite, Freddy y doctor de la Espriella, preguntándole por la actualidad del país, por algo que les preocupa a los ciudadanos, tiene que ver con la vacuna y también en ese orden de ideas del manejo que se le ha dado a la pandemia de parte del gobierno de Iván Duque. Empecemos desde lo nacional, doctor de la Espriella. Bueno, contrario a lo que la enfermiza oposición colombiana considera, creo, y así lo están demostrando las actuaciones del gobierno, del gabinete y del señor presidente, que se ha manejado el tema de la pandemia con mucha seriedad, contrario a lo que ha pasado en algunas ciudades como Bogotá, por ejemplo. El presidente ha sido muy respetuoso, muy mesurado y muy juicioso en la consecución de esas vacunas, al punto que ya anunció que antes de que finalice este mes empezará el programa de vacunación. Eso, por supuesto, es un gran alivio porque el impacto de la pandemia, más que económico y de cualquier otro tipo, digamos que el daño que ha hecho emocional es terrible. La gente vive con miedo. Y una vez esa vacuna empiece a obrar como corresponde, pues ese miedo desaparecerá y podremos volver a ser lo que un día fuimos. Somos seres sociales, ¿no? Esta es una enfermedad terrible porque es peor que el Alzheimer, que es una enfermedad sin recuerdo. Esta es una enfermedad en la que hay recuerdos y no puedes tú abrazar a la gente que quieres, ni puedes verte con la gente que quieres. Y si te ves con tus abuelos o con alguien mayor de la familia, es probable que termine contagiado y termine muerto. Es un verdadero desastre. De cualquier manera, creo que el gobierno ha manejado muy seriamente este asunto. El ministro que tenemos ha sido un lujo de ministro en el momento más complejo de la salud colombiana y de tener a un hombre supremamente profesional, experto en la materia y que ha manejado con gran diligencia todo este asunto que es complicadísimo. Es que todos los gobiernos en todo el mundo han tenido que ir ensayando y probando cómo funciona el tema porque una crisis como esta es la primera vez que se presenta en la historia de la humanidad. Así tan sencillo como eso. Desde la magnitud de esta pandemia no se tiene cuenta y además de eso, pues nos cogió un momento supremamente complicado, pero creo que el gobierno ha sorteado muy bien lo que tiene que ver con la consecución de las vacunas, pese a que la oposición le ha inventado al gobierno toda suerte de cosas, como que, por ejemplo, mandaron a negociar personas que no sabían hablar inglés con Pfizer, lo cual era absolutamente falso. Pero creo que el gobierno lo ha hecho bien y que vamos a salir adelante porque estos asuntos hay que manejarlo con madurez, con ponderación. Y el presidente de la República es un hombre maduro y ponderado, y eso viene muy bien en momentos tan aciagos para la patria como este. Pero doctor de la Espriella, más allá de lo que pueda pensar o decir la oposición, hay hechos concretos como el hecho de que Colombia es uno de los países más afectados, está entre los 10, 11 países que han resultado más afectados con la pandemia, y también para muchos el hecho de que la vacunación comience hacia finales de febrero resulta un poco tardío. Entonces hay unos hechos concretos que no son solo dichos de la oposición, sino que saltan a la luz. ¿Qué piensa de eso? Freddy, me parece muy bien porque los hechos y las pruebas hablan por sí mismos. Una de las ciudades con más grado de complejidad en cuanto a la pandemia es Bogotá. Ustedes han visto lo que ha ocurrido en Bogotá y cómo la alcaldesa, de una manera muy desatinada,
ha manejado el asunto. Ese índice en Bogotá, por supuesto, se le suma al índice nacional. Y hemos visto cómo la alcaldesa se ha enfrentado al gobierno, cómo ha desafiado al gobierno. Entonces, muy bien, los números son muy altos en Colombia, pero gran parte de ese porcentaje viene de Bogotá, en donde hay una administración que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y así pasa en otras ciudades del país. Lo que nadie puede discutir, ni siquiera los más enconados enemigos del gobierno, es que el presidente ha hecho todo lo que ha estado a su alcance y lo ha hecho de una manera muy madura, muy ponderada y muy aterrizada, como corresponde maniobrar un barco en medio de una tormenta tan compleja como esta. Eso también es indiscutible. Ahora bien, insisto en lo siguiente, Freddy. Esta es una situación inédita en la historia de la humanidad. Todos los gobernantes de los distintos países han tenido que adaptarse a unas situaciones muy complejas. Y yo me impresiono de cómo la humanidad en general se adapta a las cosas, los protocolos de bioseguridad, cómo ha cambiado el tema social, cómo hemos llegado al punto de cuidarnos para no afectar a otros o de tener conciencia. Es increíble cómo el ser humano puede adaptarse a esas cosas. Y en eso hay que decirlo, el gobierno colombiano ha sido responsable. Me refiero al gobierno nacional. No podría yo decir lo mismo de gobiernos distritales y locales de otras, de las distintas ciudades de Colombia. Hay unos que han manejado muy bien el tema. Por ejemplo, fíjense Barranquilla, cómo lo ha manejado de bien Jaime Pumarejo, que es un hombre también muy serio, muy puesto en su sitio, y ha manejado de manera magistral todo este asunto. Hay ciudades que suman en favor y otras que restan, como Bogotá, pero ¿y qué se hace si eso está manejado por una persona que ya todos conocemos cómo procede y cuál es su forma de hacer las cosas? Usted habla de humanidad, doctor de las Priella. ¿Usted cree que el manejo político que se le quiere dar al tema de la pandemia es una situación que tiene que ver con la idiosincrasia colombiana, o usted, que también ha estado y está en Estados Unidos, considera que también es un problema del cual quieren sacar provecho los políticos en otras partes del mundo? No, Freddy, aquí me imagino que va a haber también cartel de las vacunas, ahí en Colombia hay cartel de todo, hermano. Es un país muy complicado. Y parte de, digamos, el crecimiento en índices de personas contagiadas también tiene que ver con esa idiosincrasia nuestra de que nos gusta la fiesta, el folclore, el desorden, la recocha, recibir gente. Es decir, mucha de esa responsabilidad recae en el pueblo colombiano, que ha sido hasta cierto punto irresponsable. Hay gente que sigue haciendo fiestas, que sigue dando lora en medio de semejante problema. Por supuesto que esto ha sido utilizado con fines políticos. La oposición, en vez de estar apoyando al gobierno, está tratando de boicotear todo para que las cosas salgan mal. La izquierda necesita que haya un caos generalizado para que ellos puedan vender toda su demagogia y todo su populismo. En lo que tiene que ver con el gobierno nacional, con el presidente y con sus funcionarios, yo no tengo la menor duda, Freddy, te lo digo con la mano en el corazón, de que el presidente Duque tiene las mejores intenciones y está haciendo todo lo que corresponde, porque es un buen ser humano, es un buen tipo, es un hombre que no tiene agendas ocultas, que no tiene segundas intenciones. Entonces, ese es el presidente que tenemos, hay que confiar en su criterio y hay que rodear al gobierno en un momento tan difícil como este, que no es para hacer política, es para cohesionarnos como sociedad y para encontrar una salida juntos, que es lo que corresponde. Doctor de la Estrella, usted ha criticado en diferentes momentos a la alcaldesa Claudia López por su gestión. Hace unas semanas la calificó de no tener experiencia y que eso se ve reflejado en la administración en Bogotá. ¿Qué cosas ha hecho bien que realmente vale la pena y usted reconocer, incluso siendo una persona muy opositora, y que realmente ha sido para usted lo que le ha hecho daño de esa gestión a Bogotá? Carlos, ustedes que son periodistas, decía el decano del periodismo, el maestro Kapuscinski, que para ser buen periodista hay que ser buen ser humano. Eso aplica para cualquier oficio. El problema de Claudia López es que no es un buen ser humano. Ella es una persona, una mujer atormentada. Y como lo he dicho en otras entrevistas, nadie que no esté tranquilo consigo mismo puede darle tranquilidad a los demás. Nosotros solo podemos dar de lo que tenemos adentro. No podemos dar de lo que no existe en nuestro corazón, de lo que no hay. Ella es una persona con muchos problemas, con muchos complejos, y administra la ciudad con fundamento en esos odios, en esos complejos y en esos problemas que ella tiene. Y por eso le está saliendo todo tan mal. Yo no voté por Claudia López.
nunca votaría por ella para absolutamente nada, pero guardaba la esperanza por su formación, tiene un doctorado en una universidad muy importante aquí en los Estados Unidos, es una persona muy grandilocuente, siempre habló mucho y yo esperaba que diera una sorpresa por el bien de la ciudad, por el bien de Colombia, por el bien del país, pero no ha sido así. Todo ha sido un desastre. Todo ha sido un desastre. Y como te digo, tenía yo la esperanza de que ella hiciera algo bueno, porque aquí yo no quiero que le vaya mal a ningún gobernante. Mira, yo he vivido en Bogotá por 20 años. Tenemos la sede principal de nuestra firma allá. Yo nací en Bogotá, o sea que sí puedo hablar de Bogotá. Pero soy más costeño que el mar, que quede claro. Y tenía yo la esperanza de que le fuera bien a Claudia López, pero es que su forma de ser y tantos odios acumulados y tanto resentimiento no le permiten gobernar correctamente, porque el funcionario, el gobernante debe ser una persona desprevenida, sin odios, abierta al diálogo. Ella es exactamente todo lo contrario. Entonces yo veo difícil que algo salga bien en medio de una personalidad tan compleja y tan enrevesada como la que tiene Claudia López. Doctor Díaz Piella, haciendo aquí de abogado del diablo, o mejor dicho, tratando de fungir. Esto porque todo el tiempo me acusan a mí de mal diablo. Te voy a poner de acuerdo porque Bueno, no quiero matarte. Copyright, derecho de autor. pero no, no, lo que sí me llama la atención es que sus comentarios frente a la alcaldesa comienzan por una crítica a la persona. Sabemos que esos argumentos personal no son tan válidos a la hora de calificar la gestión y el desempeño de un profesional. No se debería comenzar tanto por ahí. Se lo digo, doctor de la Espella, porque no hay en su comentario ningún atisbo de nada positivo que pueda haber hecho la alcaldesa. No, No es porque que la defienda, sino porque me llama la atención. está bien, Freddy, vaya tu pregunta y me parece que es muy, muy, muy claro tu planteamiento. Es que en Colombia nos han inventado un sofisma que no importa qué clase de persona se pueda ser, independientemente de la gestión que haga esa persona, hay que valorarle. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que hablan son los resultados. Yo lo que estoy diciendo es que los resultados de ella son malos porque ella no es buena persona, que es una cosa completamente diferente. Yo reconozco que hay gente de izquierda que no piensa como yo, que lo hace bien, y que hay gente seria en la izquierda. Es difícil encontrar resultados palpables en la izquierda porque ellos son muy habladores de paja, pero poco concretos. Pero hay gente seria en la izquierda, ni más faltaba, hay gente que lo hace bien. Hay gente ¿Quién, en el por mundo, ejemplo? hay ¿Quién, gente por en el ejemplo? mundo, mira, hay gente en el ¿Quién de mundo la del izquierda? arte. ¿Quién en Colombia? Hay ¿Quién, por gente en el ejemplo? mundo del arte, hay gente en el mundo del arte, actores, cantantes que son de izquierda y son grandes artistas. Yo no voy a desconocer eso. Sería un estúpido si lo hiciera. Lo que te quería significar es que todo el resultado, el pésimo resultado, el de la administración de Claudia López, que nadie lo puede negar porque hace un año nefasto para Bogotá en todo sentido, tiene como origen su propia personalidad. No pasa nada. Si ella no fuera una persona, si ella tuviese buenos resultados, pues probablemente no sería la persona que es, porque para administrar no se puede administrar con odios, con resentimientos, con ánimo vindicatorio, y ella se la pasa todo el día metida en una camorra constante que no termina, es pendenciera, más no poder, caza peleas todo el día, y ella cree que está en campaña, y una cosa distinta es gobernar y otra estar en campaña. A ella se le acabó el discurso porque el gobierno es ejecutorias, resultados, y tú no puedes hacer nada, absolutamente nada bien en la vida si tú no albergas buenos sentimientos en tu corazón. Repito, lo dijo Kapuscinski, para ser buen periodista hay que ser un buen ser humano y eso aplica para todos los oficios de la vida. ¿Quién de la izquierda en Colombia, para usted, doctor de la Espilla, lo ha hecho medianamente bien en política? Pues a mí me parece que Robledo lo ha hecho bien como congresista. A veces tira sus mentirillas y tal, pero bueno, también es humano. Pero es un tipo que, digamos, me parece serio en sus planteamientos, tiene una posición equivocada o no, a mi modo de ver, pero ha sido un tipo consecuente, ha sido un buen parlamentario, por ejemplo. Eso no se lo puede negar a nadie. Hay gente de izquierda que es muy capaz. El problema es
que la política colombiana, Carlos y Freddy, está llena de teóricos que no han administrado una tienda jamás, que no han pagado una nómina, que no saben lo que es un sobregiro. Entonces, es muy difícil administrar el presupuesto nacional cuando ni siquiera puedes administrar tu propio presupuesto. Petro quiere ser presidente de Colombia y no ha podido pagar la administración del conjunto en el que vive en Chía, según dan cuenta algunos medios de comunicación, me pregunto yo, ¿cómo una persona que no ha podido manejar sus finanzas personales puede manejar las finanzas de un país? ¿Cómo una persona que no puede manejar esa gran empresa que es Colombia? No se equivoque, Colombia necesita un empresario en estos momentos para salir de la debacle económica en la que estamos. Y este año que viene va a ser terrible. Este año en el que estamos es terrible y en el que viene va a ser peor a nivel económico, por la desaceleración, por la inflación y por todo el impacto económico que ha tenido la pandemia. De tal suerte que tenemos que empezar a pensar en líderes que sepan administrar. Ahora, hay políticos profesionales que han resultado muy buenos administradores. Un caso de eso es el presidente Álvaro Uribe. Tremendo administrador. Y es un hombre que ha estado siempre en la vida pública. Lo que pasa es que él también ha ejercido su actividad empresarial en sus temas ganaderos y sabe cómo funciona el tema. Es decir, necesitamos gente con criterio empresarial para poder sacar a Colombia del problema económico en el que se encuentra. Y eso no se resuelve con fórmulas ortodoxas de manejo de la economía, con la política monetaria, la regla fiscal. Eso se resuelve con ideas absolutamente heterodoxas, porque una crisis especial requiere de soluciones especiales. ¿Y usted cree, doctor de las Priella, en el mérito como un factor de ascenso y movilidad social para las personas a propósito de esos líderes que usted menciona que necesita el país? ¿El mérito sería una de sus características? Sí, pero es que ¿qué es para ti el mérito? Porque es Eso le que pregunto, quería preguntarle eso. hay gente que tiene mérito. Es más, yo creo que todos de alguna manera tenemos mérito para muchas cosas, Freddy. Lo que ocurre es que no puede ser que el veto sea porque es hijo o no del otro. La gente es lo que es independientemente de quién es hijo y quién lo quiera o no. Lo somos lo que somos por nuestra esencia, que es lo que nos define. Entonces, a mí me parece que una persona que tenga una vida profesional exitosa, que tenga una vida familiar y personal también, como hay que tenerla, porque yo veo a mucha gente rasgándose las vestiduras en redes sociales y en programas hablando de lo que debe ser y ni siquiera sus propias vidas personales están en orden. Tienen unos Doctor. matrimonios desarmados, unas relaciones truculentas, toda suerte de problemas, no se hablan con los hijos y quieren decirle al resto del mundo cómo hay que ser cuando ni siquiera ellos han podido gobernar su país interno. Ni siquiera tienen organizada su propia casa y quieren decirnos a los demás cómo es que hay que organizar la vida y las cosas. No, a mí que nadie me venga a echar cuento, hermano. Yo soy un hombre de familia. Y creo que ese es un gran mérito. Todo el que lo sea es un gran mérito. Tiene un gran mérito de entrada, porque yo sé para dónde iba la pregunta de Freddy. Va para La allá. pregunta de Freddy tiene un venenillo. Si yo creo que Tomás Uribe tiene mérito para ser Es presidente o que no. para allá iba, doctor de las Priella, y se lo pregunto porque usted en varias ocasiones, en esas mismas redes sociales que usted menciona, ha dicho, se ha referido a Tomás Uribe como el gallo, Es mi gallo. mejor dicho, es mi gallo, otros calificativos que generalmente Bueno, utilizan animales, ustedes. lo destaca. ¿Por qué? ¿Y por qué para usted ese es el candidato? Y sí, cuéntenos si ese va a ser el elegido, que nos tienen todavía en ascuas. Ustedes me están escuchando bien porque les estoy Sí. escuchando entrecortado, Carlos. En este Ahí momento sí lo oímos bien. creo se nos fue un poquito la señal. ¿Ahí nos escucha bien? ¿Nos escucha bien, doctor de las Priella? Ahí está mejorando. Les estoy escuchando. Tienen que meterle un poco. Ahí está mejorando. Ahí está Ya, mejorando. ya, 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 ya le metimos más megas. Entonces le preguntaba de Tomás Uribe. ¿Él es el No, no elegido? se ¿Usted qué cojan el dice? internet de los vecinos, por favor. Tomás Uribe, doctor de las Priega.
Creo que es el internet de usted allá, porque yo veo aquí bien a Freddy. ¿Se estará recuperando? ¿Está mejor? Porque regálame un Freddy, Aquí háblanos un estoy, poquito. yo estoy bien. No sé si me escuchan ahí. Ahí lo Yo estoy los escucho a escuchando. ustedes. Yo lo Ahí va escucho. mejorando. ¿No? ¿Será él? ¿O somos nosotros, Juanita? Creo que es él, ¿cierto? Gaviria quiere aspirar a muchas cosas y otros tantos como ellos, pero claro, enseguida ponen el grito en el cielo cuando uno menciona el nombre de Tomás Uribe. Sí. El primero que mencionó ese nombre fui yo hace 7 meses y lo hago con conocimiento de causa. Tomás no solamente es un empresario y un visionario impresionante, sino que además tiene genética por punta y punta, tiene una crianza absolutamente especial a mano que lo forjó como el hombre que es hoy. Lo crió nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Y de paso, es un hombre que conoce la doctrina uribista mejor que nadie. Solo hay una persona que conoce mejor la doctrina uribista que él y es Álvaro Uribe Vélez. Tomás tiene más mérito que muchos de los candidatos que hoy aspiran a la presidencia de la República. Lo que no puede ser aceptable es que por ser el hijo de Álvaro Uribe Vélez se le vete, cuando a Simón Gaviria se le aplaude. Y Simón y los galancitos sí que no tienen méritos de ninguna clase, porque ni gracia tienen. Yo quiero ver cuál es el negocio, cuál es la empresa o cuál es el emprendimiento que han sacado adelante los hijos de Galán o Simón Gaviria u otros de esos muchachos por ahí que viven del cuento. Tomás no vive del cuento. Tomás tiene peso específico. No solamente tiene la genética y la crianza adecuada, también tiene la formación académica. Tomás estudió en Stanford, que no es cualquier lagaña de mico, como decimos en el Caribe colombiano. Entonces, ese cuento de que por ser hijo de Álvaro Uribe no tiene méritos es absolutamente inaceptable, porque entonces el mismo rasero habría que aplicarle a otros. Este sí tiene mérito porque este tiene gracia y peso específico, contrario a los hijos de otros expresidentes, que son una verdadera vergüenza. Y que además no tienen votos y que además no generan ningún entusiasmo. Los hermanos Galán y Simón Gaviria duermen en una ninfómana enjabonándola en el baño. Tomás entusiasma, Tomás cohesiona el uribismo. Ahora, eso es una cosa y la otra es que él se decida a aspirar. Yo esperaría que sí, me gustaría mucho verlo en el tarjetón. ¿Y por qué no una fórmula como esta? Se me ocurre. Tomás Uribe presidente, Alex Char vicepresidente. ¿Cómo la ven? La he escuchado, la he escuchado, la he escuchado de pronto en sus visitas al presidente, al expresidente Uribe, doctor de la Estrella. Hermano, yo no, yo soy el que dice la vaina a veces. No te creas, yo no, yo tengo iniciativa. A mí me parece que esa sería una fórmula espectacular.
Imbatible. ¿Y qué tanto le copia el Además, expresidente? es la única opción que tenemos en el Centro Democrático para ganar la presidencia. No tenemos con quién más los candidatos que hoy están en el partidor del Centro Democrático, hermano. Por favor. No Bueno, comas. pero independientemente de que sean los hijos de Galán, el hijo de Gaviria o los hijos de otros expresidentes, ¿usted ve bien que en Colombia persista esa figura que para muchos está ya caduca, que es el delfinazgo? No, es que las, Freddy, los momentos históricos requieren de ciertos hombres. Nosotros necesitamos un presidente para el 2022, esas elecciones que se aproximan y que, como lo ha dicho el presidente Uribe, hay que prestarle mucha atención al 2022. Cuidado con el 2022. Necesitamos a un presidente que defienda el legado del presidente Uribe por una parte, que defienda la doctrina uribista de seguridad democrática, confianza inversionista y todos esos pilares que le han traído tanto bienestar a nuestro país. Que nadie se olvide que la presidencia de Álvaro Uribe Vélez fue fantástica para la economía, para la seguridad, incluso para la oposición, a la que mataban menos en el gobierno de Álvaro Uribe porque los protegió sin distingo de ninguna clase. Entonces, es que no se trata del finazgo, porque es que independientemente de si eres el hijo, de si eres bueno, eres bueno. Así seas el hijo de un expresidente o de un zapatero. Yo lo que estoy diciendo es que Tomás es muy bueno por su esencia, por su formación, por su visión de las cosas. Ahora hay que convencerlo, el hombre está retrechero, el potrillo está retrechero, hay que convencerlo. Pero yo creo sinceramente que es el gallo. Dicho de otra forma, yo no voto a Abelardo de la Espriella, yo no voto por otro candidato que no sea Tomás Uribe. Por una Abogado razón de la elementalísima, y es que si alguien va a defender esos postulados uribistas en los que creemos, es Tomás Uribe. Así de sencillo. O sea que Abogado si de Tomás la Uribe no se lanza, el Centro Democrático pierde su voto. Yo preferiría equivocarme no votando que equivocarme votando por el que no es. Y en esas reuniones que usted tiene, abogado de la Espriella, con el expresidente Uribe, que uno los ve con sus caballos, muy emocionados, muy felices, ¿qué le dice él frente a esa negativa de Tomás Uribe de no ingresar en esa pelea? Además, porque no tiene la experiencia, digo, ese fogueo político que sin lugar a dudas debe tener. ¿Qué le dice él? Renuente o busquemos candidatos. Carlos, no tiene la experiencia. Es un hombre que ha estado 20 años cerca del poder de la mano del hombre más importante que ha dado la política colombiana. Eso no es tan cierto como lo mencionas. Pero, Ojo, ¿y qué dice Uribe? ¿Qué dice ojo. Álvaro Uribe? La cercanía al poder te permite comprenderlo. Te permite comprenderlo. Y yo me atrevo a hacer un vaticinio. Si Tomás es candidato, nosotros ganamos. Y además de eso, Tomás haría una presidencia, cuidado y mejor, que la del presidente Uribe. Cuidado y no es mejor, porque ya hay ¿Por qué? mucha cosa decantada. Hay una visión, digamos, más de avanzada, con unos preceptos fundamentales que son inamovibles, como los que he mencionado anteriormente. Cuidado y Tomás Uribe no es un Nayib Bukele, por ejemplo, que tiene 37 años en Salvador y miren lo que ha hecho el presidente Bukele en un año en un país que históricamente había sido abusado por toda la clase política tradicional. Entonces lo que ocurre es que cuando tú conoces a la gente y conoces cómo piensa, qué hay en su corazón y cómo actúa, tú puedes hacer una predicción de las cosas. Entonces, claro, la gente como no conoce, lanza juicios de valor que son alejados de la realidad. Yo conozco al potrillo, sé de sus condiciones, sé de su inteligencia y sé de sus ganas de ayudar y de hacer lo que pueda por el país. Ahora bien, hay que convencerle. Yo le he hablado de eso insistentemente al presidente Uribe, aunque nosotros hablamos menos de política de lo que la gente piensa, hablamos más de caballo. Yo le bromeo todo el tiempo, mamamos gallo, en fin, hablamos de 50 mil cosas, hablamos de ganado, de caballos, de tierras, de cosas. Y algo de política, porque a mí la política hasta cierto punto me fastidia. Uno no puede estar 24 horas metido en eso porque es Gracias.
Es la antítesis de la antítesis de la buena vida, de la bacanería y de la buena vibra es la política. Entonces uno no puede estar todo el día metido en eso, hay que hablar de otras cosas que enriquezcan el espíritu. Pero yo sí conservo la esperanza que el potrillo Uribe sea candidato y sería una campaña maravillosa porque entusiasmaría. Al final del día las campañas se definen por el entusiasmo que el candidato genere en el electorado. Y sin duda Tomás generaría un gran entusiasmo por su juventud, por su formación, por su visión de país, por su visión como empresario, en fin, por muchas cosas. Doctor de la Asprilla, no le quiero hablar más de política, quiero hablar un poco de esa vida controversial, de esa vida que usted lleva, que muchos, así como muchos envidian, muchos critican. Se da sus No, 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 lujos. mira, 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 hermano, todo el que critica eso es porque quiere estar en ese lugar. Pero bueno, no importa. Por eso mismo le quiero hacer mención y quiero, y además por las amistades que usted tiene, doctor de la Asprilla, que más, ¿quién no quisiera ser amigo de James Rodríguez? ¿Quién no quisiera ser amigo de Silvestre Dangond? Hablemos de James Rodríguez. ¿Cuáles son esos encuentros? ¿De qué habla con James? ¿Usted lo asesora en algunos temas jurídicos? Tiene una amistad muy grande, ¿no? He sido abogado de James, sigo siendo abogado de James, le tengo mucho cariño, me parece un pelado fantástico, tipo querido, sencillo, afable, muy familiar y un genio, porque yo, a mí que no me gusta el fútbol, yo algo he aprendido de fútbol con él, porque yo no veo partidos de fútbol, ni nunca he estado en un partido de fútbol, ¿no? No me gusta el fútbol. Y con James yo entendí que el fútbol es una secta, una religión fanática. Una vez estábamos almorzando o comiendo en Madrid, íbamos saliendo del restaurante en el que estábamos en Madrid. Bueno, no te alcanzas a imaginar la cantidad de gente que había afuera, enloquecida como si se tratara de una estrella del pop. Peor todavía. Entonces, gracias a él, yo he podido dimensionar toda esa efervescencia que hay en torno al fútbol y le tengo mucho cariño porque a mí no me enamora de la gente ni la fama ni el dinero, sino la bacanería. Y yo he aprendido que la gente realmente importante es muy sencilla. Bueno, y mi relación con Silvestre, que es de 20 años, lo conozco hace 20 años, somos compadres, somos hermanos, lo aprecio mucho y le admiro porque yo a mis amigos para poder quererlos los tengo que admirar y yo los admiro porque Silvestre es un artista supremamente talentoso, es un músico prodigioso y James pues un virtuoso también del fútbol. Y tengo, tú sabes que, digamos que el primer círculo mío de amistades, todos son músicos, productores, actores, gente del arte, pintores. Tengo un grupo de amigos muy, muy queridos aquí en Miami también, que son artistas plásticos. Yo los fines de semana le huyo a los abogados, hermano, porque el abogado a veces también es como el político, solo hablan de derecho, qué fastidio. Entonces uno está en un asado tomándose un buen vino con un buen corte. Hermano, ¿qué opinas de la sentencia T24? Pues, socio, tómate el trago, hablemos de eso el lunes. ¿Entiendes? Uno tiene que saber que hay momentos para todo. Entonces, ese primer círculo es de gente del mundo del arte, porque además yo tengo cierta vocación artística, cierta sensibilidad artística, entiendo ese mundo muy bien y además me apasiona el arte en general, de tal suerte que mis amigos más cercanos no son políticos, son artistas. Son artistas. En diciembre del año pasado, usted escribió lo que pudo ser su última columna, aunque dijo que no era un adiós, sino un hasta pronto. ¿Cuándo va a volver a escribir? ¿Cuándo piensa volver a escribir Y le columnas de cogí, opinión? porque además todo el mundo me decía, ¿por qué se retiró? Entonces, no, es que lo sacaron, es que tal, está. No, 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 yo hago las cosas porque me nace hacerlo. O porque lo quiero hacer o porque me apetece. A mí nadie me obliga a nada, ya estoy muy viejo para eso. Simplemente me aburrí de las columnas. Todos los domingos uno escribiendo de coyuntura y de política. ¡Qué jartera! Y tocaba escribirlo a mitad de semana de economía. No, hombre, no, no, no. Prefiero invertir ese tiempo escribiendo historias como las que he escrito para mi último libro, que se llama Amores Criminales. Por cierto, se acabó la primera edición en 14 días. La segunda edición está volando y vamos para una tercera edición, lo que lo vuelve ya un bestseller. De tal manera que prefiero divertirme porque es una manera, la literatura es una manera de escaparse de la realidad, te da ciertas licencias y puedes viajar por distintos mundos paralelos. Pero imagínate uno discutiendo temas de Roy Barreras, de Gustavo Bolívar, de Petro, ¿no? Hombre, yo decidí
que no le quiero perder tiempo a cierto tipo de personas y que en lo sucesivo solamente quiero hacer cosas que enriquezcan el espíritu. Por tanto, es bueno alejarse de esos tóxicos, de tanto tóxico que hay por allí. Y dedicarse a la gente que vale la pena, hermano. Qué jartera uno. Han pasado 2 meses después de eso y ha corrido más o menos suficiente agua debajo del puente. ¿Será que ya puede decirnos cuáles son esos personajes que en el mundo del periodismo para usted son, como dijo literalmente, unos come mierdas? Hombre, por favor, mira, así como el gremio que, en el que yo estoy es un gremio complicado, hay tres gremios jodidísimos: el de los carpinteros, el de los periodistas y el de los abogados. Pero okay, puedo decirte esto: solamente he encontrado en un gremio más vanidad que en el gremio de los abogados, y es en el de los periodistas. La vanidad está acabando con el periodismo. El periodista no quiere contar lo que está pasando, quiere tener la razón de lo que tiene en su cabeza que cree que está pasando. ¿Y qué nombres se le vienen a la cabeza cuando habla de eso? No, son muchísimos. Lo que pasa es que estoy en temas judiciales con varios de ellos y no quiero afectar esos procesos judiciales. Pero son muchísimos, pero además te quiero decir, de un lado y de otro, la soberbia es una cosa loca. Se creen dueños de la verdad, se empecinan con una gente, no quieren llevar luz, sino quieren es descabezar gente, quieren hacer personas, meter presos a otros, asumen funciones de fiscalías, en unas ocasiones son jueces. Una cosa sórdida, que tú dices, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Y a eso ha llegado el periodismo en Colombia, pero no solamente en Colombia, está pasando en el resto del mundo. Lo que pasa es que el de Colombia es especialmente complicado, pero tú vas a una entrevista, por ejemplo, con un tipo como Félix de Bedú, y el tipo entra maltratando al entrevistado. Es que usted... Pero mentico, cálmese. Tú no invitas a nadie a tu casa a maltratarlo. Por lo menos hay que guardar ciertas normas de comportamiento. Sí, me parece que uno tiene que respetar para que le respeten. Entonces se ha perdido el norte, se ha perdido la luz que debería traer el periodismo, y todo lo contrario es lo que está ocurriendo recientemente en Colombia. Eso no es un secreto. Por eso los medios tradicionales han perdido tanta fuerza, y por eso los medios alternativos han tomado tanta importancia. Y no es porque los medios alternativos no digan mentiras también de vez en cuando. Lo que pasa es que ya se le acabó el monopolio de la mentira a los grandes medios, y ahora cualquiera puede decir cualquier cosa en redes sociales o en un medio alternativo. Y eso es lo que tiene molesto a los medios tradicionales con los medios alternativos. Ya les quitaron el monopolio de la mentira. El país antes se manejaba con un editorial del tiempo. Me refiero a los años 80 y 90, antes de la irrupción de las plataformas digitales y de las redes sociales y tal. Se manejaba con eso y tenía todo el mundo que ir allá a darle un beso en la mano a don Enrique Santos Castillo para tener la venia del viejo, y si se quería ser ministro había que pedirle permiso al viejo y el presidente de la República. Ya eso se acabó. El monopolio de la mentira ya no es de los medios tradicionales. Pero sí, los medios en Colombia dejan mucho que desear, Fred, y eso no es una mentira, y eso todo el mundo lo sabe. Usted hace como año y medio no se informa a través de los noticieros tradicionales. ¿A través de qué medios se informa? ¿Qué no, lee? ¿Qué oye? A mí me pasan un reporte diario de los temas que tienen que ver con la firma y de los temas importantes del país, y yo he dado instrucciones precisas que no me pasen nada de veneno, mala vibra, lo cual es difícil encontrar eso. Es como buscar una aguja en un pajar en las noticias de Colombia. Pero estoy, hermano, por sanidad mental uno tiene que evitar leer tanta cosa y tanta... Es que ya no hay información. Los medios lo que están haciendo están editorializando todo. Y el periodismo ha perdido su esencia, porque ya la gente no están informando, están es dando posturas y opiniones sobre una cosa u otra. Y para posturas y opiniones, pues la gente que tenemos 2, 3, 4 dedos de frente, en el caso tuyo, Freddy, y mío, con 7 u 8, lo podemos hacer, tenemos la capacidad suficiente para hacer valoraciones. No necesitamos que nadie esté editorializando por nosotros. Entonces, ¿yo para qué voy a perder el tiempo en eso, hermano? Prefiero a otros menesteres. Usted hablaba ahorita, abogado de la Esprella, que cada día consulta los procesos, lo que sale en medios de sus procesos. Yo quiero hacer una pregunta relacionada con sus casos. ¿Cuál es el caso que a usted le ha dolido más de los que lleva, que generalmente son mediáticos en Colombia? ¿Cuál y por qué le ha dolido tanto? ¿Dolido más en qué sentido, hermano?
De lo Mano, dramático sí, bueno, y... sin duda alguna, el caso que más me golpeó a nivel humano y emocional fue el caso de Natalia Ponce de León. Ese caso me golpeó muchísimo. Me afectó muchísimo verla como quedó por cuenta de ese ataque de ácido, pero más me mortificaba y me angustiaba el hecho de saber que hay personas que son capaces de hacer y de cometer actos tan deleznables como ese, como desfigurar el rostro a otra persona. Porque ese tipo de individuos nos muestran que como sociedad algo no estamos haciendo bien para producir ese tipo de basuras. Y bueno, el drama humano de Natalia, de su familia, de quien me hice muy buen amigo, pues incalculable el daño que le hicieron, ella ha podido reponerse de todo eso. Y es una mujer valiente, luchadora, pero sí debo confesar que ese caso me afectó muchísimo y me afectó hasta las lágrimas. El día que la vi por primera vez, se me salieron las lágrimas, me puse a llorar con ella porque me afectó verla así, me dolió muchísimo. Y además lo reconozco, estaba muy encojonado en el juicio. Yo estaba que me paraba y le metía la mano a ese Jonathan Vega yo mismo, de lo ofendido y de lo golpeado que estaba por una situación que es a todas luces inaceptable. No hay nada que justifique un ataque de ese tipo contra una mujer. Algo que no haya salido a la luz pública de ese escenario particular que usted dice, ¿por qué lo llevó casi a pararse y a pegarle algún testimonio Bueno, particular? porque yo soy padre de una hija, tengo hermana, tengo una madre, tengo tías, tengo primas, tengo amigas, y ver toda esa maldad desfogada de esa manera, haciéndole tanto daño a una persona, te lo juro que me acuerdo de eso y todavía me encojono muchísimo, me da mucha piedra acordarme de eso, porque en un país serio, un sujeto como Jonathan Vega debería estar colgado en la plaza. Colgado y dejar que los buitres y las aves de carroña se lo coman, que es el mensaje que debería mandarse. Lamentablemente, no tenemos la pena de muerte en Colombia para ese tipo de delitos, pero es lo que se merece un miserable como Jonathan Vega, el atacante de Natalia Ponce de León. O sea que usted está de acuerdo con la pena de muerte. Pero por supuesto, claro que sí. Hace daño a un niño, a una mujer. Hay ciertas fronteras que se cruzan, que no tienen retorno. Cuando un ser humano ha cruzado ciertas fronteras, no puede regresar de ellas. Cuando un tipo ha violado a un niño, le ha secuestrado, lo ha asesinado, ese sujeto no tiene arreglo posible. No hay resocialización que valga. Nos estamos autoengañando, incluso. Muchos colegas dirán que es inaceptable viniendo de un abogado penalista, pero yo digo lo que pienso, le guste a quien le guste. Es un autoengaño pensar que abusadores de niños, por ejemplo, tienen forma de resocializarse. Esa gente no tiene arreglo de ninguna clase. Esa gente no tiene cómo regresarse después de cometer actos tan terribles como esos. En consecuencia, me parece que la cadena perpetua es un castigo importante, pero se queda corto ante semejante ofensa contra los derechos de un niño y ante semejante afrenta a la sociedad. Por mí los colgaría. Fusilaría no, porque el tiro no duele. La ahorcada es un poquito más fuerte. Doctor de la Espriella, yo quiero hacerle, se me saltó un tema ahorita y es una crítica que usted le hizo fuerte a los bancos y su labor durante la pandemia. ¿Por qué ese ataque a los bancos y qué debería hacer con los bancos en Colombia, según esa lectura que usted le ha dado y que ha sido crítico en sus columnas? Hay un problema en los bancos en Colombia que nadie ha tocado. Hay una puerta giratoria. Toda la gente que trabaja en el sistema financiero termina luego trabajando en los órganos regulatorios. Y pensaría uno que llegan ahí a cuidar los intereses de sus antiguos patronos y no de los usuarios del sistema financiero. Los bancos en Colombia han sido indolentes históricamente. Tenemos los intereses más de los intereses más altos del mundo.
para una hipoteca, tarjetas de crédito y otra serie de productos los tenemos en Colombia. Durante la pandemia fueron indolentes a más no poder, sacaron a gente, a muchas personas de su casa que no podían pagar la cuota. Y son los únicos que siempre obtienen ganancias, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de tranquilidad o de zozobra, los bancos siempre ganan más. No estoy diciendo que los bancos dejen de ganar dinero porque es un negocio. Lo que me parece a mí es que es inaceptable que se ganen lo que se ganan a expensas del sufrimiento del pueblo colombiano. En Italia, por ejemplo, usted compra una casa con el 2% al año. En Italia, el 80% de la población tiene casa propia. Ese número en Colombia es muy, muy diferente. Los bancos se enriquecen y el pueblo se empobrece. Lo único que pido yo es que eso se regule correctamente y se les obligue a bajar los intereses. Para que la gente pueda tener acceso a créditos, para que los pueda pagar y para que no tengan que trabajar para poder responder por un crédito toda su vida. No podemos permitir que en un país tan pobre como Colombia los bancos sean los que más ganan. Pero es que esas ganancias son a costa del sufrimiento de la gente, que tiene que trabajar exclusivamente para pagar la cuota de lo que debe. Bájenle a esas ganancias, como hacen los bancos aquí en los Estados Unidos, como hacen los bancos en Europa, incluso en otros países de Latinoamérica. Pero tenemos las tasas de usura más altas, de las más altas del mundo, las tenemos en Colombia. ¿Es eso aceptable en un país con tanta pobreza y tanta hambre? Y además le niegan el acceso al sistema financiero a gente que no tiene el dinero suficiente para una cuenta. No le quieren abrir una cuenta a alguien que tiene 50 mil, 60 mil, 100 mil pesos. Entonces, llevan a esa gente a que opere de alguna manera en la informalidad porque no lo quieren bancarizar. Y los órganos regulatorios se quedan callados porque pasaron por esos bancos y porque recibieron sueldo de esos bancos. Eso hay que revisarlo con detenimiento. Y eso no tiene color político, eso no es de izquierda ni de derecha. Para que quede claro, ese es el deber ser, es lo que corresponde, es lo realmente serio que debería hacerse frente a los bancos. Lo demás es retórica. Los bancos en Colombia ganan mucho dinero, las tasas son exageradas, mientras que el pueblo sigue empobrecido. Eso es inadmisible. Pero, doctor de la Espella, en Colombia únicamente, eso hace parte del modelo capitalista de producción, del modelo financiero, eso pasa en todas partes. ¿Cómo cambiar eso en todo el mundo? Entonces, según esa pregunta, mi querido Freddy, ¿los Estados Unidos es socialista? No, pero los bancos están hechos para ganar. Pero lo he dicho claramente, es que los negocios son para ganar dinero. Pero lo que es inadmisible es que se ganen toda esa cantidad por cuenta de una tasa de usura que es impresentable en cualquier lugar del mundo. Tú aquí en los Estados Unidos consigues créditos de 1.5, 1.8 si los negocias bien al año, hermano. ¿Sabes cuánto te vale esa hipoteca en Colombia? 10 veces más. ¿Eso es aceptable? A eso me refiero. Yo no estoy diciendo que los bancos regalen su trabajo. No, lo que estoy diciendo es que no sigan robando al pueblo colombiano. A eso me refiero. Porque están cobrando por un mismo servicio 10 veces más. Aquí se cobra el 1.5, en Italia puedes conseguirlo en el 2, en muchos países, incluso en España, consigues 3 al año, 3,5 en hipoteca. Y en Colombia una hipoteca 11, 12, 13, 14%. ¿Es eso admisible? ¿Es eso aceptable? A eso me refiero, Freddy. Están cobrando por lo mismo 10 veces más. Abogado de la Espriella, ¿usted cada cuánto viene aquí a Colombia? Y le pregunto vuelvo y digo por las curiosidades que le hablaba ahorita, ¿cuánta gente cuida a Abelardo de la Espriella? ¿Cuántos escoltas usted tiene cuando llega a Colombia y en Estados Unidos? Imagino que anda sin escoltas o también. No, yo estoy en Colombia cada semana, cada 10 días. Como un congresista, viajando entre semana y me regreso los viernes. Y bueno, me reparto entre nuestra oficina de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Los fines de semana sí son absolutamente sagrados. Tengo otras semanas que permanezco en Estados Unidos por temas laborales también.
y los fines de semana sí son sagrados para la familia y los niños. Y bueno, lamentablemente, por mis problemas de seguridad, que no son por cuenta de mi trabajo, como podrían pensar muchos, sino por mis posiciones políticas, es distinto. No es por mi trabajo. Es complicada en Colombia y me tengo que cuidar muy bien. Y aquí también me cuido, hay que cuidarse siempre. ¿Le da temor ir a algún punto de Colombia particularmente? Bueno, Bogotá me decía por el virus. No, 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 a mí no me da temor, hermano, me da fastidio, que es distinto. No, no, temor Doctor de la no. Estrella, Temor le no, temor pregunto, no, temor no, temor no. ¿usted por qué le da tan duro a la comida bogotana? Hace unos años, hace unos meses, Ven acá, nos trató mal a la ven chamba, nos acá. trató mal al ajiaco. Pero fíjate, fíjate, los cachacos son cosas serias, son, nos atacan a los costeños. Llevan años diciéndonos mamaburras, corronchos. De cuánta vaina habida y por haber. Y el día que uno dice que el ajiaco es un potaje carcelario, están ofendidísimos. Entonces, hermanito, si nos vamos a hacer brusquito, hagámonos brusquito. Si nos vamos a hacer suave, hagámonos suave. No aguantan una mamada, una mamadita de gallo, hermano. Si es que uno tiene que vacilársela también. No, es que el ajiaco, obviamente el ajiaco no es un potaje carcelario. Pero no es la maravilla china como la plantean en Bogotá. Si tú me dices a mí, ¿qué prefieres? Un buen corte de carne a un ajiaco, socio. Yo prefiero la carne. A mí el ajiaco, la verdad, no me gusta. Pero tampoco es que sea una cosa horripilante, que no sé, de pronto para un guayabo aguanta. Por ahí acepté un reto de Nicolás. De Nicolás subiría el chef y probé el ajiaco. Eso sí, lo envenené, aceite de oliva, le metí vino y vaina para, como De decimos todo. en el Caribe colombiano, emparapetarlo. Pero. Entonces, toda la vida jodiéndonos a los costeños, a los cachacos, y el día que yo les tiro esa, salen llorando, y eso hicieron un movimiento por allá en Boyacá, que yo no era bienvenido, y qué tal, y que era enemigo público, y no sé qué. Ah, entonces nosotros sí, toda la vida mamándonos la galleta de la montadera de los cachacos, y nosotros no podemos decir nada en contra de ustedes, qué belleza, ¿no? Pero Qué venga, belleza. cuando habla del vino es porque está en una copita al lado del plato de ajiaco o porque es un ingrediente de su No, no, ajiaco. no, al lado, no, tampoco. Ah. No, no, ya eso, imagínate, tú le echas el vino Pues, y eso sí es un no, brebaje. no. Ya eso no es un potaje carcelario, eso es un brebaje de hechicería. Si tú le echas vino al ajiaco, ahí sí te enredaste. No, 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 no. Era entre verdad y mamadera de gallo, porque yo soy un tipo bastante mamador de gallo. Lo que pasa es que la gente a veces cree que uno es. Serio para todo, y la verdad es que yo el 80% del tiempo me gusta mamar gallo y vacilármela. Me gusta como se dice en Barranquilla, el perrateo. Ese es el espíritu de nuestro nombre del Caribe. Entonces, toda la vida diciéndonos, más gente que le diga a uno mamaburra, yo en mi vida vi eso. Y entonces a mí me decían los amigos en la universidad, hermano, venga, es cierto lo de las burras. Ey, loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo preguntarme eso? Hermano, pero venga, cuénteme. No, loco, eso es mentira. O sea, para mí no me tocó eso. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Entiendes? Pero una vaina obsesiva. Mira, una vez estábamos con unas amigas de la universidad y estábamos bailando y tal y vaina. Que era otra fuente de rabia de los cachacos hacia el combo costeño, porque nosotros teníamos más swing, vacilón, las amigas, el cuento, la cosa. Y entonces estábamos bailando y nos llevamos unas amigas de la universidad de Bogotá, por cierto, si me están viendo, saludos a ellas. Aunque creo que después de eso no me volvió a hablar. Y uno de mis amigos salió a bailar con una de estas peladas de Bogotá, que estaba muy linda, entre otras cosas. Y entonces cuando estaban bailando, dice, vaya caballo, que es un grito salsero que tú dices, qué bien lo estás haciendo. Y se Un apagó pregón. un pregón, tal cual. Ya viste que este hombre es El salsero. Salsero salsero. viejo, ese es un pregón, así es, sí señor. Ese es el vocablo adecuado y preciso. Entonces yo le dije, vaya caballo, porque estaba bailando bien la cachaquita con el costeño, ¿verdad? Se rebusca la cachaquita y tal. Y se ha regresado esa mujer y me ha dicho, usted me respeta. Ustedes los costeños tienen afición por los animales. Mi vida, no es lo que tú crees. No, 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 nos vamos. Y se llevó a la otra pelada y se acabó la fiesta. Hasta el sol de hoy, o sea, imagínate tú. Y yo lo que le dije fue que lo estaba haciendo bien, que estaba bailando fantásticamente bien. Bueno, unas preguntas rapiditas, abogado de la Estrella, para ir cerrando esta entrevista. Le encanta el whisky, ¿no?
¿Cuánto vale la botella más cara de whisky que usted se ha tomado, Abelardo de la Espriella? Hermano, mira, me gusta, no el whisky, me gusta el single malt, que es una sola malta. Porque el blender lo hacen de distintas maltas. Este que me gusta a mí es de una sola malta, de una sola cosecha, de un solo año. ¿De acuerdo? Sí. Pero me gusta más el ron, por ejemplo, el buen ron, que es una poesía. Y a Freddy le debe encantar el ron como buen salsero. Sí. Bueno, les tiro una chiva. Antes de que finalice el primer semestre de este año, lanzo mi propia marca de ron. El ron más espectacular que ha conocido Colombia en su historia. ¿Cómo se va a llamar y en dónde se va a hacer? Se llama Defensor. ¿Por qué? Pero eso tiene un, tiene un, tiene un, tiene un buque político, doctor de las Priellas. No, ligado a la profesión, me imagino, obvio. Por supuesto, porque el ron es mío, Sí. yo soy defensor, pero además el ron te defiende. Tú llegas prendido, mi amor, estaba con defensor. No llegaste al trabajo, lo siento, jefe, estaba con defensor. ¿Entiendes? O sea, Bueno, ¿y en dónde lo va a hacer? No, ese es un ron que vamos a lanzar. Si la pandemia no nos permite, quiero hacerlo de manera presencial. En principio sería en Barranquilla. Es que el primer año vamos a estar en Colombia, bueno, luego viene la expansión aquí a Estados Unidos, luego a Europa. Miren, el segundo país del mundo que más consume ron es Italia, por ejemplo, la gente no sabe eso. Los rones del Caribe son muy apetecidos y este va a ser un ron supremamente especial. Esto estaba en secreto y les tiré la chiva a pulso porque yo sé que a ustedes les gusta la chiva. Y el ron, Pero no Regal, la chiva noticiosa. doctor de la Espriella, ¿cuánto se gana un abogado que trabaje en su pool de abogados? ¿Cuánto es el salario de un abogado? Hermano, yo no sé porque yo no estoy pendiente de esas cosas. Lo que sé es que a la gente le va muy bien y es muy feliz. Tú sabes una cosa, claro, lo que la gente pensaría, el dinero es como las mujeres lindas. Si tú te acercas, se van. Si te alejas, se persiguen. Es lo mismo que la sombra. Más o menos. Lo que pasa es que la mujer, si se te pega, se te pega más que la sombra. Lo cierto es que yo, la gente dice, ah, es que de las priegas solo piensa en el billete. Mentira, yo hago lo que me gusta, me pagan por eso. Y yo no estoy pendiente del tema, eso lo maneja la gente en la oficina. Y yo estoy pendiente de producir, de hacer cosas. Y sobre todo, de hacer cosas que me enriquezcan el espíritu. Por eso no me meto en política, porque eso es todo lo contrario a lo que a mí me gusta. Entonces, estoy en el proyecto del ron, saco también el vino. Febrero va a salir primero el vino, que lo estamos trayendo de Italia, del viñedo nuestro en Italia. Fratellone, un vino maravilloso, un vino tinto Sangiovese por Cabernet Sauvignon, terminado 18 meses en barricas de roble. Un espectáculo de vino, vamos a traer 10.000 botellas, edición especial. Entonces estoy en una serie de proyectos que tú sabes, me enriquecen el espíritu, me encantan. Proyectos musicales, estoy escribiendo, viene la serie de Natalia Ponce de León. ¿Y ahí qué papel juega usted en la serie, doctor de la Espriella? Yo soy productor, yo no salgo, hay un actor que hace mi papel y tal, pero yo soy productor de la serie con otros productores asociados, porque a mí siempre me ha gustado el mundo de ¿Serie la de Netflix o de televisión? esa sí no te puedo decir en dónde, es una serie de plataforma con todos los fierros. Tú sabes que yo, de mí podrán decir lo que sea, pero yo me meto en cositas que salen chévere. Yo no, que sacó un ron horroroso, que sacó un vino de medio pelo, que hizo una serie. No, yo hago las cosas bien o no las hago. ¿Y Mira para que todo, cuándo? mira lo que pasó con el disco. Todos los odiadores míos, ah, ese tipo, paraco, mafioso, asesino, criminal, de cuánta vaina, todos los epítetos. Pero canta bien. Yo, ah, bueno, fantástico, listo. No more question, your honor, como dicen, no más preguntas a su señoría. Entonces, mierda, yo hago las cosas bien, trato de hacer las cosas bien, porque uno tiene que ser un reflejo de lo que es. A mí me gusta que las cosas buenas tengan un buen envoltorio. Si hay forma, debe haber fondo también. En fin, me gusta hacer las cosas bien. Bueno, ¿y el próximo disco para cuándo? Estoy en eso. Voy a grabar un disco con Silvestre, un sencillo con Silvestre. Bien interesante porque quiero que Silvestre cante conmigo una canción de Frank Sinatra. ¿Cuál, doctor Díaz Pilla? ¿Cuál? No sé, estamos indecisos si New York, New York. My Way. Ya yo canté My Way en mi disco. Sí. A mi Pero manera. con él. Te quiero cantar un disco del repertorio de Sinatra con Silvestre, pero lo vamos a hacer en español.
¿Y en vallenato, en qué? ¿O balada? ¿Cómo es? No, no, en lo que corresponde. Ah. No, no, tampoco, tampoco. Bueno, pues la innovación lleva a tantos lugares. Lo de Frank Sinatra en vallenato es un poco. Bueno. No, no. Compadre Frank Sinatra, con mucho gusto. Oiga, doctor de la Espriella, hay un episodio que la gente recuerda mucho de usted, que lo quiero traer a colación por si qué pasó y que realmente la gente ni se dio cuenta. Ese día que cuando Vicky Dávila estaba en la W, usted salió peleando fuerte con Ariel Ávila, se volvió a ver con él después de esa pelea que casi se van a las manos, algo que no vimos. ¿Qué pasó después de ese episodio? Si me Carlos, suelta la chivita también. yo soy un tipo que yo no me afecto por la crítica. A mí me puede decir lo que le dé la gana, yo no tengo problema con eso y debato con el que sea, el tema que sea. De hecho, ese día Ariel estaba noqueado en la lona por cuenta del debate. Pero el tipo salió con una bajeza, prácticamente más palabras menos, diciendo que yo apoyaba las violaciones de niños por parte de la autodefensa. Y hay cosas que un hombre no puede admitir, o por lo menos es lo que pienso yo. Yo hay cosas que no admito. Y no me dejo faltar el respeto de esa manera de él ni de nadie. Y si volviera el tiempo, haría lo mismo. Es más, me hubiese gustado salir con él para que él demostrara y me dijera en la cara afuera, los dos solos, si era cierto que creía eso o no. Lo que pasa es que las redes sociales y el periodismo también está lleno de unos bravucones que son guapos es con micrófono, te los encuentras tú en la calle y se esconden para que tú no los veas. Yo no soy de ese talante. Si a mí un hombre me falta el respeto, me tiene que responder como hombre. Pero yo no me dejo faltar el respeto de nadie con una cosa tan baja como esa, siendo yo padre de familia. Así de elemental, no fue por nada más, ni porque nada. Si tú te miras el debate yo lo tenía él liquidado y el tipo cuando se vio perdido, palabra más, palabra menos, dijo que yo apoyaba. ¿En qué cabeza puede caber que yo apoye semejante monstruosidad? Me he cansado de decir que son tan malos los paracos como los guerrilleros. Y Así después de de... eso, ni más. Ni más. Entonces tú ves a unos tipos de tal y no sé qué. Y pretenden, incluso a veces hay unos que han querido saludarme. Te dicen una cantidad de cosas en medio y luego te ven y tratan de saludar. Así me pasó una vez en un lugar en Bogotá y me fue a saludar. A mí no me des la mano, farsante, vete de aquí. No, ¿qué tal? Vete antes de que te dé tu coñazo. Vete de aquí. Y lo hago. Y hay una gente que me estoy cansando para meterle su coñazo cuando me los encuentre. Y me importa un carajo lo que digan los medios, y me importa un carajo lo que digan después, y los titulares, porque un hombre tiene que hacerse respetar. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Hay cosas que tú no le puedes decir a otro hombre, hermano. Hay cosas que esas vainas son inaceptables. Y hay cosas que no puedes hacer y tal. Entonces, tengo una listica de un poco de calandrajos que me quiero encontrar en vivo y en directo porque quiero hacer un experimento de campo. Quiero ver si son igual de varoncitos en presencia o a nivel presencial y en persona que lo que son a través de las redes sociales y a través de los noticieros y las cosas y tal. Y lo digo aquí, me importa un carajo el titular. De la Espriella le pegó a no sé quién. Sí, ¿y qué? Porque hay cosas que un hombre no puede permitir. Doctor de las Piedras, llama mucho la atención esos comentarios respetables, por supuesto, pero que provienen de un hombre de leyes. ¿No se deberían gestionar los conflictos, las diferencias y las dificultades a través de las leyes y no de la violencia, por ejemplo, como usted la plantea tan directa? Esa es una pregunta muy diplomática de tu parte, Freddy, pero si tú estás con tus hijos y viene alguien y le hace algo a un hijo tuyo, le dice algo. O te dice que tú eres un delincuente y un bandido en presencia de un hijo tuyo. Yo quiero ver que tu reacción sea tan diplomática como la que estás planteando aquí. Eso es lo que nos tiene jodido, viejo Freddy. Esa falsa diplomacia, esa ganas de ser políticamente correctos en todo. No, no, no. Hay cosas que no se pueden permitir. Como te digo, yo no me refiero a la crítica en general. Incluso esa gente que me dice paraco, esa vaina me da risa. Me han dicho mafioso, me han dicho eso, todo eso me causa risa. Pero que te digan a ti que es que tú apoyas las violaciones o que más o menos eres un violador de niños, eso sí que no lo acepto bajo ninguna circunstancia. Y el que me diga eso a mí me lo tiene que sostener y me lo tiene que decir de frente. ¿Qué pensó usted cuando el expresidente Uribe le dijo eso al periodista Daniel Samper Ospina? ¿Qué le dijo el presidente a Daniel Que Samper? era No me violador dejó. de niños. ¿Y en qué contexto se lo dijo y por qué?
Bueno, es Un una debate que forma de hubo. ataque. Entiendo que el presidente Uribe rectificó, ¿verdad? Sí. Ahí está resuelto el asunto. Por eso, pero rectificó, pero digamos, en un caso como el plan que plantea usted, inmediatamente hubiera reaccionado de una forma violenta. ¿Quién va a reaccionar de forma No, violenta? no, se pasó el tiempo para que el expresidente Uribe rectificara. Por eso ese es un tema entre ellos dos y eso lo definió el presidente Uribe retractándose de lo que dijo. No sé cuáles son los alcances de eso, yo respondo por lo mío, en lo que tiene que ver con eso. Según una cosa, lo que nos tiene jodidos en Colombia es la falsa diplomacia y querer todo el tiempo ser políticamente correcto. Entonces, en micrófono, sí, yo tal vaina y por detrás, ojalá tal vaina. Y se... Pero todo, en cámara, todo el mundo posa de gran señor. No, no, yo soy un tipo respetuoso, yo nunca he recurrido a esas cosas bajas como argumentos para atacar a nadie. Y el que me venga a decir una bellaquería de esa a mí, pues. Ahora, te digo una cosa, si es una mujer, pues una mujer me puede pegar un botellazo, me puede decir lo que sea, me puede tirar y yo salgo riendo porque la única guerra que se gana huyendo es la guerra contra las mujeres, como decía Napoleón Bonaparte. Obviamente, si se trata de una mujer, pues yo me tengo que mamar la galleta, como se dice comúnmente. Pero si viene un hombre con ese tipo de cosas, hermano, vamos a ver si en persona. Tendremos, doctor de las Frías, y ahora sí no dilatamos más la despedida y la salida No, no hables de de este dilatar, no hables de dilatar, no hables de dilatar. Doctor Cambia de las Peñas, término, por favor, viejo Carlos. usted dice que no le, que no le, que no se le mide al tema político, aunque habla a toda hora de política. ¿Lo veremos en algún cargo público a usted? ¿Le han hecho visos de Hermano, te... propuestas? Carlos, mira, a mí me gusta la política de las ideas, no me gusta la política de las elecciones. Hay dos formas de hacer política, las que te acabo de plantear. Yo soy un ciudadano. Me preocupa mi país y mi preocupación sí que es auténtica porque yo no aspiro a nada, Carlos, ni me interesa cargo público. Soy feliz con ser Abelardo de la Espriella. No necesito ningún puesto, ninguna posición distinta a la que tengo para estar absolutamente feliz y pleno como estoy. No me cambiaría por nadie. No me gusta el servicio público. Yo estoy en otra cosa completamente diferente, tengo un proyecto de vida completamente diferente. Lo he Se dicho de dedica a todas lo las mejor. maneras, lo he dicho de todas las maneras y nadie me cree. Y me han ofrecido esta vida y la otra y no me interesa nada, hermano. No me interesa. Yo no cambio la vida que tengo por nada, sobre todo porque cuando tú te metes en política, sacrificas familia y amor por poder. Y esa es una ecuación malísima. Porque el poder es efímero, el amor de la familia es inagotable y duradero. Es una tontería hacer un cambio tan absurdo como ese. Bueno, abogado Abelardo de las Priella, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista con Pulso, de verdad. Bienvenido en este espacio, espero que lo haya disfrutado así como la audiencia nuestra. Yo la pasé del carajo con ustedes, son unos grandes entrevistadores y de verdad los felicito porque tienen un medio de comunicación muy, muy interesante, tienen unos números increíbles. Les recomiendo que con esa plática que están ganando pongan un mejor internet porque lo vi como medio barro. Así que, estructura, Carlos, que ahí sí me parece un poco quedado, pero bien, excelente. Suerte Gracias. con ese negocio de ron. Ha sido un placer, Freddy. ¿Cuál es la salsa que más te gusta? Johnny Pacheco. ¿Qué canción de Johnny Pacheco? Un bolero, Convergencia, y el agua del clavelito, Soncito. Coño, vaya caballo. Démosle lo mío. Bueno, Abelardo, muchas gracias de nuevo por Gracias haber a estado en ustedes por la Pulso. invitación. Gracias a ti Muchas también, gracias. Freddy, Juanita, nuestro equipo técnico que está detrás, y a ustedes, nuestros lectores de Pulso. Nos vemos mañana con otra. Mañana tenemos a Martín Santos, ¿vale? Entonces nos vemos a esta misma hora. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao. Chao.